Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. El problema no es que nos mientan, el problema es que les creamos. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. Un nuevo día nos depara la vida hoy. Hoy es viernes 12 de abril del 2019. Avanzamos rápidamente a comernos este año. Un abrazo fraterno a cada uno de ustedes a lo largo y ancho de los cinco continentes. Desde la Gran Babel de Hierro, Nueva York, les saludamos. Buenos días, David Balcácer en Dominicana. Buenos días, Bolívar. Buenos días, América. Buenos días, Caribe. República Dominicana. Noticia al instante. Con informaciones, daremos los titulares en el transcurso del programa. Adelante, Bolívar. Bien. Un saludo y un muy buenos días a los compañeros que ya dicen presente en la plataforma. Buenos días, Miguel Rodríguez. Gracias, buenos días, Alberto Guzmán. Gracias por estar ahí, Miguel Núñez Brito, Soraya Almanzar, Maricefa Reyes. Gracias, buenos días, Rodríguez Alexa. Gracias a Juan R. Lubriel. Buenos días, Miguel Núñez Brito. De igual manera, buenos días a Chino Estrella. Gracias, Chino, por estar ahí. Soraya Almanzar, buenos días. Feliz viernes. Ángel Grullón. Gracias, Ángel, por acompañarnos. Comienza el programa y nosotros también le damos los buenos días a Oscar Díaz Mireles. Los titulares en primer orden en el mundo, en el plano internacional. Los titulares de hoy dicen: hombres armados secuestran a dos médicos cubanos y matan a un policía en Kenia. ONU pide a Sudán que coopere con CEPIC en orden de arresto contra al-Bashir. Al menos dos muertos y dos heridos dejó el derrumbe de un edificio en Río de Janeiro. Seis muertos al descarrilarse un tren de carga en China y estrellarse contra una casa. Militares de Sudán afirman que Omar al-Bashir no será extraditado durante el periodo de transición. Al menos 13 muertos dejaron las protestas en Sudán el día que el ejército toma el poder. Evo Morales denuncia que resolución del Senado de Estados Unidos viola soberanía de Bolivia. Ecuatorianos protestarán en contra de Lenín Moreno por retiro de asilo a Assange. Trinidad y Tobago abre un registro de estancia de 6 meses para venezolanos. 6 personas murieron en operativos policiales en Río de Janeiro. En el plano de Venezuela, Omar Prieto pidió dimisión a diputados oficialistas que criticaron al régimen. Es triste que buscaran votos en nuestras filas. Lo que se sabe sobre el polémico caso de la muerte de Ángela Aguirre. Embajador de Estados Unidos en la OEA envía mensaje a los colectivos. Tendrán que presentarse y pagar por sus delitos. Militar venezolano rechaza presencia rusa en Venezuela y atribuye responsabilidad a las FARC. Anuncian que varios países evalúan un plan de ayuda para Venezuela, incluido México. Claudio Fermín en desacuerdo con el proceder de Guaidó. La solución no está en aumentar la confrontación. En el plano local, Nueva York y Los Ángeles en el foso en índice de calidad de vida en Estados Unidos. Muere policía yendo a trabajar en accidente vial en Queens. Su tercer hijo acaba de nacer. Legislatura estatal aprueba ley que castiga con cárcel a caseros acosadores. ICE reporta detención de 146 inmigrantes enredadas, enfocadas al DUI. UNICEF, malo para el medio ambiente, malo para la salud. Julian Assange, así fue la gran filtración de documentos clasificados en 2010. El periódico RT de Rusia nos trae Correa, Assange obtiene la información, pero la publican los principales diarios. ¿Dónde están los juicios contra ellos?
INAP Papers, la filtración sobre la presunta cuenta de Lenín Moreno en Panamá, a la que Wikileaks atribuye el arresto de Assange. Los comicios en España. ¿Quién es quién? Colombia responde a las críticas de Trump sobre la droga. La NASA logra resultados sin precedentes tras un estudio con gemelos sobre el impacto corporal de vuelos espaciales. Y lo último, bloquean la página de Facebook de Rafael Correa y él lo atribuye a la desesperación por el caso INAP Papers. Venezuela afirma que Guaidó, Leopoldo López y un grupo de opositores planificaron el bloqueo de las tarjetas de débito. Adelante en Dominicana, David Balcázar. Hoy se cumple un año más del asesinato del periodista Bas Durán, caso del comunicador malogrado por la delincuencia, se quedó en el limbo jurídico. Se encuentran con vida a la estudiante de medicina que fue secuestrada en la capital dominicana. Los abusadores abandonaron en un terreno próximo a un hospital de La Vega a la víctima, la cual había sido secuestrada a 14 kilómetros de la ciudad de Santo Domingo. Planteamiento de Reinaldo Pared Pérez crea avispero en diversos sectores del país. Llevar a justicia o a juicio político a jueces del Tribunal Superior Electoral rompería el orden institucional. Institucionalidad y Justicia y Participación Ciudadana, ambas organizaciones apoyan la decisión tomada por el alto tribunal y rechazan la injerencia del presidente del Senado ante el Poder Judicial. El comentarista, Uchi Lora, llama al gobierno de Danilo Medina de dictador y de conocer la independencia de los poderes del Estado. Este es un momento decisivo de la sociedad dominicana. O defiende la democracia o en su defecto admitirían la tiranía y la dictadura, dice Uchi Lora. Por violación a la ley 6400, ministro del Medio Ambiente podría ser acusado de prevaricación. Esa ley es violada en distintas áreas de los parques nacionales. Ambientalistas piden destitución del ministro por desconocer científicamente su visión o función, porque para nadie es un secreto que el medio ambiente en la República Dominicana es letra muerta. Por otra parte, el gobierno dice que no tiene planes de suspender la cesantía de los trabajadores, pero sí se pretende eliminar al Instituto del Seguro Social en el nuevo Código del Trabajo. Periodista Pablo Ross tiene que ir al Tribunal de Fondo para responderle a los jueces sobre violación sexual a una hijastra bajo su cuidado. La mayoría de los imputados en el caso Odebrecht acusan al Procurador General de la República de no tener creíbles argumentos jurídicos para mantener imputaciones en el caso Odebrecht y parece que sería también sometido a un juicio político de continuar con dichas
Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. Bueno, vámonos con el resumen de Francia. En Perú ordenan la detención del expresidente Pedro Pablo Kuczynski por el presunto delito de lavado de activos y otros en agravio del Estado. Delitos enmarcados en el caso de Brecht, que ha salpicado a toda la política peruana. Desvelan la primera fotografía de un agujero negro, obtenida gracias a la colaboración de una decena de telescopios en todo el mundo. Hasta ahora, la existencia de estos objetos extremadamente densos se conocía solo por métodos indirectos, pero nunca se había observado uno. Theresa May va a pedir una nueva prórroga para el Brexit hasta el 30 de junio a los líderes europeos, pero estos podrían concederle una mucho más larga y cargada de condiciones. Resumen de ONU. Las Naciones Unidas han solicitado una tregua temporal para suministrar servicios de emergencia a los heridos y otros civiles que se encuentran atrapados entre los combates que se llevan a cabo en Libia. Las fuerzas del general Khalifa Haftar, que lidera el llamado Ejército Nacional Libio en control del este del país, intensificaron el domingo su ofensiva sobre Trípoli, donde tiene la sede el gobierno reconocido internacionalmente. La escalada de la violencia en la capital libia y sus alrededores ha causado el desplazamiento de al menos 2.800 personas, impedido el acceso de los servicios de emergencia a los heridos y otros civiles y dañado los tendidos eléctricos, según la coordinadora humanitaria de la ONU en el país, María Valle Ribeiro. La coordinadora señala que de continuar los combates el número de víctimas y desplazados será mayor. De hecho, según informaciones de prensa, los bombardeos han continuado con ataques al único aeropuerto que funciona en la ciudad, el de Matiga, en un barrio al este de la capital. Entre tanto, la ONU se está preparando para un escenario con más desplazados y heridos. Se están haciendo todos los esfuerzos para negociar, pero obviamente tenemos que prepararnos para que el conflicto continúe y el impacto que tendrá en la población, explicó la coordinadora humanitaria. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados ha preparado artículos de primera necesidad para su distribución a 500 familias en el sur de Trípoli y en la localidad de Misrata. El portavoz del secretario general de la ONU, Stefan Dujarric, dijo este lunes que Antonio Guterres sigue muy de cerca la situación. Como dijo el secretario general al abandonar el país el viernes, las Naciones Unidas mantienen su oferta de trabajar para facilitar una solución política que unifique las instituciones libias, dijo Dujarric. Antonio Lafuente, Naciones Unidas, Nueva York. Martillo y Clavo TV. Unidos para llegar a tiempo con la información de primera mano. Thank you for listening. Estamos donde quiera que estés. Vamos a poner en perspectiva la realidad de Dominicana. Aunque ya todo es repetitivo. La República Dominicana es un barco a la deriva. Es un estado fallido. Es una nación que no existe. La hipotecaron y la perdieron. Y todo es un invento. Cuando se comenzaba la batalla sobre el caso de Brecht, otra vez, entonces se inventaron lo del payaso de Santiago. No bien terminamos con el payaso de Santiago, donde ayer y antes de ayer le dieron con fuerza a Nelson Javier el Cocodrilo, hasta el extremo que él ayer tuvo que primero pedir excusa. Yo sé que él usó un término y que Nelson es gago. Y el gago tiene que andar rápido y floja las palabras como salen, pero estoy consciente de que las expresiones que le atribuyeron no encajan en lo que él quiso decir. Todos los que estamos en el medio de la comunicación, todos, desde los tiempos de Concho Primo a la fecha, sabemos que es el mismo librito. Si se le cae atrás a los dueños de emisoras, de canales de televisión y de periódicos en el mundo, va a acontecer lo mismo. Son saetas que todo lo que le pasa se lo quieren comer, le quieren cortar la cabeza. En el caso dominicano, si nos vamos atrás, vamos a encontrar no solamente uno ni dos que violaron niños y niñas, vamos a encontrar muchos dueños de medios, muchas figuras de primer orden,
que han violentado normas. Si nos vamos a los políticos, no son uno ni dos los políticos que han hecho y deshecho y han cometido desafuero en todos los órdenes, en el orden sexual, con hombres y con mujeres, con menores y con adultos. Eso no es un secreto para nadie. Eso no es un secreto para nadie. Hubo una época donde la televisión dominicana tenía concurso de muchachitas para llevarla a la pantalla de la televisión. Ustedes no se olvidaron de eso. Se olvidaron de eso. Entonces, yo no entiendo cuál es el afán de crear. Ya se está apagando el caso de Santiago. Entonces, ahora comienza una nueva jornada. El caso de Pablo Ross, en la misma línea, en la misma línea. Yo ayer le presenté a ustedes que Adis Burgo es una vaca sagrada de Corazán. ¿Eh? La empresa que tiene que ver con acueducto y alcantarillado de Santiago. Usted ve la nómina que yo le presento. Usted ve la nómina que yo le presento ayer y le comparto a ustedes ese PDF de la cuenta de transparencia de Corazán. Y usted busca nombre y va a ver empresa sólida de medios que ganan menos que ella. ¿Y por qué ella es una vaca sagrada si ella comenzó ahorita en los medios? ¿De quién es la cadena para la que ella trabaja? ¿A quién responde políticamente? ¿Por qué meterle mano a Kanki de esa forma y no buscar más profundamente? ¿Por qué no envolvió en esa investigación esta muchacha a dueños de medios, incluso de Santiago, que ella sabe que hacen desafueros, que hacen diabluras? Así como hay cantidad de comunicadoras en el país que se prestan para orgías por dinero. Así como hay comunicadoras que ofrecen su vagina en Santo Domingo por cantidades exorbitantes de dinero a ricos y que se prestan para hacer cualquier diablura sexuales. ¿Por qué no se investiga eso también? ¿Por qué no se ordena una investigación a profundidad en los medios para que se vea la corruptela que hay? En todos. En todos. El primer culpable del desastre comunicacional que hay en la República Dominicana lo es la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, que no ha hecho nada, al contrario, ha carnetizado a títiri mundati sin ningún tipo de preparación ni de capacidad. Y por eso yo se lo he dicho a José Bejarán, se lo he dicho a Francis Méndez, se lo he dicho a Ramón Aníbal Ramos. Fue un error de nosotros permitir que se dieran dos exámenes de locución en Nueva York, porque del grupo que se examinó no ha surgido un solo comunicador en Nueva York. Uno solo no ha surgido. Yo veía ayer un programa de televisión virtual que me dio asco. El rato que duré viendo lo de Santiago o de la capital, opinando sobre el caso de Kanki, con un relajo y con una chercha, que es como todo lo cogen en el país. Entonces te traen, para romper el caso de Odebrecht, te buscan a Adis Burgo con un complejo de mega diva, cuando lo que es una mega estúpida, porque de periodista no tiene nada. Ese no es el tipo de periodismo que se debe hacer. Ese no es un tipo de investigación que se debe hacer sin contrastar las fuentes, sin darle participación a las personas envueltas. Yo la invito a que vea el tipo de investigaciones que se hacen en España, que se hacen en Brasil, que se hacen en Italia, en la televisión de Colombia. La invito a que vea ese tipo de programación. Lo que pasa es que son copias de copia de copia y malas copias, porque no tiene ningún tipo de preparación. Observen ustedes el estilo de esa muchacha y váyanse a Univisión, porque el objetivo al final es que lo vea alguien de Univisión y que lo arrastre para allá. Después no tiene ningún tipo de formación, no tienen un estilo, no saben crear una plataforma real y creíble
increíble. Y aparte de la Comisión de Espectáculos Públicos, la otra culpa la tiene también Acroarte, que se pone a premiar un paquete de babosos sin clase, comenzando por los mismos periodistas de Acroarte, que son mercaderes, que venden el trofeo, venden los principios, se venden a los políticos. Entonces, todo ese desbarajuste es lo que hace que la República Dominicana caiga donde está. Ya se está pagando el caso de este hombre, del payaso de Santiago. Ahora traen el caso de Pablo Ross, lo llevan a fondo para que los medios sigan con la cantaleta, porque los principales medios, entiéndase, Telemicro, Cadena Sin, CDN, El Listín, Teleuniverso, Super Canal Caribe, los cables del país, todo dependen del gobierno y todo está maniatado. Entonces hay que mantener esa pelota, ese polling rodando, 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 para que el pueblo siga más estúpido, más ignorante. Yo le decía a David al comienzo hoy que uno de los problemas mayúsculos que tiene el dominicano es que nos creemos la mega cosa cuando somos la mega mierda. ¿Qué aporta la dominicanidad a la red universal que es el Internet? A los medios comunicacionales modernos que es el Internet ahora. Observen esto. Usted se levanta en Dominicana, noticia de muerte y de política. Usted pasa al mediodía, noticia de muerte y de política. Usted se acuesta, noticia de muerte y de política. No se produce nada más que basura. Política y muerte, política y muerte, política y muerte. Y hablando mentiras y pasando el paño al gobierno, hablando mentiras, no contrastan fuentes, esperan que uno busque las informaciones para ellos replicar y acomodarla a su estilo. Esa es una. Nos vamos al Internet. ¿Cuál es el aporte del Internet? Observen lo que está pasando en el Internet. Observen solamente de Dominicana cuál es la mayor información, enseñando las nalgas a la mayoría de mujeres y los dueños de medios, de páginas y los dueños de portales de Facebook. ¿Qué es lo que aportan? Basura, enseñando la nalga, noticias insulsas, cosas sin importancia, nada de cultura, nada de información creíble, nada de los problemas que pasan en sus comunidades, nada de eso. Y en el peor de los casos, que es Twitter, que es la mayor plataforma que usan los dominicanos. Váyanse ahí para que ustedes vean el desastre. Son cloacas, cloacas informativas, porque no hay ningún deseo de que el país crezca, de hacer una información creíble, de hacer una información real, que a la gente le dé gusto decir, bueno, leí una nota donde fulano. O sea, hay que estar buscando como loco y usted no sabe cuál es la noticia real y cuál es la falsa, porque el periodismo se fue a la mierda. Lo mató Gómez Díaz, lo mató el de Hilando Fino, lo mató Esteban Rosario, lo mató acento.com, lo mató almomento.net, porque son mercaderes, el que menos corre vuela. Entonces no se puede hablar de un país en libertad. Como decía, yo me reía hoy cuando hablaban del caso de Assange y la gente no se ha dado cuenta que el caso de Assange responde a una línea marcada de cerrar todo lo que sea comunicación. Metieron preso a Assange ayer en parte de un proceso porque es una línea del nuevo orden mundial. Y no bien termina de condenarse a Assange cuando a las pocas horas le quitan la página al presidente Correa del Ecuador bajo un alegato de que usó terceras fuentes. Y yo me pregunto, entonces gente como yo que vive buscando papeles de gobierno, de corruptos y de cosas, la página mía volarán repartida en mil pedazos. Porque si porque tú buscas información de tercero para denunciar la corruptela y la cosa, te cierran la página. Entonces, ¿qué te están diciendo? Que no hay interés de que se sepa nada. No se puede hablar de democracia en Venezuela. No se puede hablar de democracia en Bolivia. No se puede hablar de democracia en Nicaragua. No se puede hablar de democracia en República Dominicana. No se puede hablar de democracia en China. No se puede hablar de democracia en Rusia. Incluso en Estados Unidos no se puede hablar de democracia, porque todos hemos visto que el presidente Donald Trump incluso le ha puesto mordaza en la Casa Blanca a periodistas de Estados Unidos. Entonces, ¿de qué democracia de mierda se habla? El mundo no es libre nada. Entonces tenemos que quitarnos ese espejo. Mira, el caso dominicano, que es donde quiero caer en toda esta parafernalia y toda esta perorata. El caso dominicano,
Son tres poderes del Estado: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Y todo el mundo se mete con todo el mundo, los políticos manejándolo todo. Ahora resulta que la Cámara de Diputados examinará la solicitud de Pared Pérez sobre fallo del TCE. ¿Usted cree que es posible que una letrina de país como lo es la República Dominicana esté en las condiciones que está? 10 millones de pelagatos que no tenemos ni siquiera futuro, no sabemos a dónde vamos, no sabemos qué queremos, no sabemos qué buscamos. Solamente con una meta: dinero, 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 más nada. Entonces no podemos crecer avasallando. Como le decía Gómez Mazara ayer a Pared Pérez. Ahora viene este lío. Se van a inventar otra vaina. Escuchen esto antes de que David asuma la posición de él con relación a lo que estoy hablando. Escuchen esto. Escuchen estas declaraciones que da Ángel Dauri Gómez Gómez, que parece que es miembro de uno de esos tantos grupos que hay en Dominicana, pero lo que él dice son palabras extremadamente fuertes y reales. Escuchemos. Adaptar a sus adversarios políticos. En los últimos años, el PLD en el gobierno y especialmente en las gestiones de Danilo Medina se ha caracterizado por llenar el país de calieses, por pinchar los teléfonos de los activistas sociales, por perseguir públicamente a jueces y juezas independientes. El Partido de la Liberación Dominicana desde el gobierno se ha caracterizado por permitir el robo impune de los recursos públicos al más alto nivel. El Partido de la Liberación Dominicana es un partido que se mantiene en el poder con relación con el narcotráfico. Y además es un partido que en los últimos años ha trabajado para sacar a periodistas y a críticos desde los medios de comunicación. Ante esta situación, lo único que le falta al PLD es mandar a matar a sus adversarios. Por eso hacemos una advertencia al pueblo dominicano y a los demás actores del sistema político y económico y social de la República Dominicana para que tomemos cartas en el asunto. Si no enfrentamos al PLD, van a seguir aplastando y destruyendo la democracia y el orden institucional en la República Dominicana. ¿Esto es una intimidación o una intervención de un poder del Estado en otro, Jonathan? Angeli le va a decir claramente lo que es para nosotros. Desde Bien Común, nosotros rechazamos enérgicamente lo que ha hecho Reinaldo Pared Pérez y lo que ha dicho junto a la cúpula de mañosos que están detrás de él. Nosotros como dominicanos y dominicanas estamos dispuestos y dispuestas a luchar por la libertad por la que lucharon Duarte, María Trinidad Sánchez, Socorro del Rosario Sánchez y muchísimas personas que en la República Dominicana derramaron su sangre para no tener una dictadura como la que se pretende instalar ahora en la República Dominicana con un pseudo, un gobierno totalitarista como el que tenemos ahora mismo acá. Nosotros estamos dispuestos a luchar y no tenemos miedo ni nos han amedrentado con estas acciones que se pretenden hacer desde la cúpula de mañosos que tenemos en el país. ¿Es temeraria esta declaración o este pedido que hace Reinaldo a la Cámara de Diputados? Lo que ha dicho Reinaldo Pared Pérez, para que se entienda realmente lo grave del asunto, es un atentado directo contra la democracia de la República Dominicana. Es algo, señores, que estamos a un paso de tener un neototalitarismo en la República Dominicana, sí, que ha mutado no solamente con las instituciones públicas, sino que también con los partidos políticos, ahora también con los organismos que tienen que contrarrestar lo que hace el Estado. Sí, y hay que decirle a Reinaldo Pared Pérez que eso es un atrevimiento de él, una falta de respeto a este pueblo. Esta democracia y nuestra libertad nos la ganamos con sangre. Aquí costó la sangre de Minerva Mirabal, Manolo Tavares Justo, Francisco Camaño, Amin Abel. Aquí mucha gente dio la sangre por esta libertad y esta democracia. Y no te vamos a permitir a ti, Reinaldo, ni al PLD, que atente contra nuestra libertad. Que continúen persiguiendo jueces, que continúen persiguiendo a gente crítica, que continúen pinchando teléfono, que continúen amenazando a gente porque no le favorece una sentencia. Eso es un atrevimiento contra este pueblo que tiene bien claro su determinación de no permitir otra dictadura en este país. ¿Qué hacer entonces? ¿Tirarse a las calles para protestar en contra de esta acción o qué? El primer paso es ponerlo en su puesto a Reinaldo y al PLD y a la cúpula del PLD. El primer paso es decirle que no se pueden pasar de la raya. Que en una democracia no se amenazan jueces. Que en una democracia no se persiguen a jueces ni se les pinchan teléfono. Que en una democracia no se agarran y se hace pública la persecución contra una jueza o contra un juez de un tribunal porque no le guste o no la sentencia a un político mañoso. Y el primer paso que estamos dando es ese, hablándole claro
al PLD y a toda la sociedad para que no permitamos que estos abusadores se sigan pasando de la raya. Okay, gracias. Esa es la situación que está viviendo el pueblo dominicano. Pero todo se ve en protesta. Yo cada día le ruego a Dios, cada día le ruego a Dios que lleve lo más profundo posible los huesos del maldito Juan Bosch. La maldición que tiene el pueblo dominicano hoy se la debemos a ese maldito ovejo de mierda que fue Juan Bosch. ¿Qué profesor más blandengue? ¿Qué porquería de político era Juan Bosch, carajo? Esto, este grupo de bandidos, de ladrones, de delincuentes, que fueron revolucionarios hasta que llegó la burocracia a ellos. ¿Eh? Y lo vemos en Bolivia, y lo vemos en Venezuela, y lo vemos en Nicaragua. ¿Eh? El mismo grupo con la misma línea, la misma tesitura, ladrones con complejo de intelectuales. Maldito, mil veces maldito Juan Bosch. A él le debemos lo que está pasando el país hoy. Adelante, Balcácer. El Estado del desacierto que vive la República Dominicana no es más que el reflejo de una crisis política que ya sacude todos los cimientos de la sociedad misma. Hay una desconfianza, hay un malestar, hay una falta de credibilidad, una falta de confianza. Y cada quien, cada organismo, cada organización, cada sujeto, en el orden ya muy particular, actúa de manera tan independiente y tan disgregada, que ha dado al traste aquí grupo que realmente de poder ya organizado hayan tomado el toro por los cuernos. Eso es la realidad. Por eso es la campaña mediática permanentemente es constante. Esa constancia que se da en la llamada noticia mediática o hechos mediáticos, con eso se juega. Y con eso, y con esa táctica que se establece al mismo tiempo como una estrategia, es lo que mantiene amemao a este pueblo. Porque todo el mundo está entonces pendiente. ¿Qué va a pasar con los cadáveres de los norteamericanos? Que apareció la mujer y luego apareció el señor en estado de descomposición. Entonces ahí se pasan 2 y 3 días solamente hablándose de este caso, porque ese caso ya tuvo a otro caso, como es el de, por ejemplo, los payasos, el payaso de Santiago. Pero el payaso de Santiago, entonces luego viene una garabía y un problema y un dime y direte en cuanto a eso. Pero los problemas de carácter social, los problemas de la economía dominicana, los problemas de la invasión constante que tenemos del narcotráfico internacional, el problema que se da a nivel del salario de los pobres militares y policías, ya eso no es un problema secundario y de tercer orden. No tiene ningún tipo de importancia. Lo que tenemos que dar importancia es a la información primaria. Y si a ese jueguito mediático, y de ahí usted ve entonces sectores que de manera disgregada hacen su planteamiento de carácter político, no de carácter, sí, político, pero no unificado. Hoy la institucionalidad y justicia y transparencia en la República Dominicana, que son dos organizaciones de carácter jurídico y controladas por los sectores conservadores del país, dieron a conocer una posición muy contundente en cuanto al planteamiento, que es lo que está en carpeta pública y en carpeta política, que es el planteamiento de Párez Pérez, que siendo el presidente del Senado de la República, se atreve a cuestionar y a intervenir en otro poder del Estado, que es el Poder Judicial. Sin embargo, transparencia, al igual que institucionalidad y justicia,
Senado y la descalifican y lo acusan a él de injerencia. Eso es importante. Entonces hay sectores de esa magnitud que si se unificaran con los otros sectores que de manera aislada hacen su planteamiento, en la República Dominicana la situación fuera otra. Porque aquí hay dos situaciones que hay que corregir inmediatamente, en lo inmediato y darle seguimiento a la resolución, que es el problema de la corrupción, el problema de las pretensiones de perpetuarse en el poder de manera ya tiránica y de manera dictatorial, cruel, de callar voces, de callar, de corromper a lo que tenga que corromper con el maldito oro, corruptor, con el dinero, corruptor, y precisamente un dinero del mismo pueblo. Entonces, si no se corrige eso, y si no se unifican todos los sectores alrededor de ese planteamiento, de ese problema, que es un problema ya de seguridad nacional y de permanencia como nación y de permanencia como Estado, entonces seguiremos siempre con el mismo jueguito. Si no se toman posiciones y decisiones en cuanto al respecto, seguiremos con tomando esto como un relajo, como que no hay nada, porque no hay nada. Un pueblo amemado, un pueblo que lo único que está pensando es en el bono gas, como yo decía el día pasado, en el bono lujo, en el bono pampe, en el bono bobo. Eso es lo que hay y lo que ha prevalecido. Y esa misma medida fue la que aplicaron los venezolanos en el gobierno del chavismo. Eso es mismo lo que están aplicando los nicaragüenses con los Ortega allá en la de San Pino. Eso mismo es lo que está aplicando el indio este ahí, Bolivia. En Bolivia, los tupamaros, eso mismo lo aplicaron desde Uruguay, y eso, esa es la misma situación que se da en todo lo largo y amplio de América Latina, específicamente en Sudamérica, en Centroamérica y aquí en el Caribe. Un amemamiento en base a dame lo mío, y primero lo mío, y los problemas esenciales y fundamentales del pueblo que se vaya al carajo. Por eso se destruyen las instituciones que deben ser instituciones sólidas y de vigilancia permanente por el porvenir y el progreso de tu pueblo, como en el caso dominicano, donde hay tres poderes que son fundamentales y que son los que constituyen el Estado dominicano, que es el poder judicial, el poder legislativo primero, el poder ejecutivo y el poder judicial. Usted lo ve ahora, cada cual jalando por su lado, pero no es que estén jalando cada cual por su lado, es que el poder ejecutivo controla a los dos otros poderes, al poder judicial y al poder legislativo, porque hay una dictadura de un partido. Y no es Danilo Medina quien está manejando todo este resorte de esta diablura que se están dando a todo lo largo y ancho de la sociedad dominicana. Es una cosa que le llaman el comité político del PLD. Eso es lo que controla. Entonces, esa corporación controlada desde el punto de vista político, gubernamental, tiene en este estado de desesperación y de diablura a todo el pueblo dominicano. No hay nada. ¿Y no hay nada? ¿Por qué no hay nada? Porque no hay organizaciones sólidas que se hayan asumido posiciones claras, la llamada oposición política al gobierno dominicano, lo que también está en negociaciones, y darme lo mío, y primero lo mío. Eso es lo que hay. Entonces, hasta que no surja una fuerza sólida del mismo corazón del pueblo, del mismo destino del pueblo, de la sociedad, no digregado, sino unificado, la República Dominicana seguirá en ese camino, en el camino de la corrupción, en el camino de la inexcebibilidad, en el camino de la desgracia. Eso es lo que hay. Y voces como la de nosotros, a lo mejor un poco disgregada también, podrían en cualquier momento acá desaparecer, porque ese es el objetivo de los gobiernos que plantean
cariño de los que están usurpando el poder del pueblo dominicano. Esa es mi humilde opinión, Rodríguez. Bueno. Vamos a ver dónde vamos a parar. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Bien, quiero agradecer la presencia. Se siguen sumando los compañeros de Rodríguez, Alexa. Buenos días, Yubelkis Castillo, Esther García. Buenos días, Oscar Díaz Mireles, Miguelina Bencosme, Ángel Cruz. Gracias por estar ahí, Ketty de Champs, Luis Díaz. Gracias, Ana Hilda Vargas. Buenos días, Pilar Santos. De igual manera, buenos días a Ángela La Felicidad García, Sobeida Roque, Vega Teddy Nicauli, Marisol Bencosme. Gracias, Maricefa Reyes. Dice: el cocodrilo dijo que no conoce al payaso, que simplemente él llamó a su programa para entregarse a través de él. Sí, lo escuché eso ayer que lo dijo el coco. Mari Polanco, buenos días. Katia Rousseau, Alba Álvarez, Rodríguez, Alexa. Buenos días a Jackie Laxmi, gracias por estar ahí. Milagros Báez, Mari Polanco, buenos días. Mari dice: no me gusta lo de muchas personas que opinan sin oír la otra cara de la moneda. Brunilda Pérez, buenos días. Máximo Padilla, Belkis Rodríguez, Ginger Martínez Betancur, gracias. Está muy interesante como todos los días y más. Buenos días. Buenos días, Milenita Altagracia Ruiz. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Bien, vamos a ver qué nos dicen los compañeros de Nicaragua sobre la situación de los presos políticos allí. Adelante, Managua. Públicamente reos políticos que mantienen tomada de hace 3 semanas las galerías 16 y 17 del centro penitenciario de Tipitapa mantienen su posición o ultimátum al gobierno de turno para ser liberados como fecha tope el 19 de abril. Aunque padecen de hambre, sed y problemas críticos de salud, de esta manera evitan que sigan siendo torturados por los carceleros. Para el reo político en los años 80, quien se opuso al servicio militar patriótico, doctor José Manuel Urbina Lara, detenido en esa época en más de 3 ocasiones, existe una gran diferencia entre lo que piensa un reo político a un preso común. El reo político tiene una característica muy especial, y es que cuanto más está detenido, cuanto más sufrimiento le hacen padecer, más se fortalece y son capaces de llegar hasta la inmolación. Y es duro decirlo, pero es la realidad. Aquí se ha hecho un jueguito macabro, un jueguito criminal con la salud y con la integridad de los reos políticos. Según Lara, los negociadores con el gobierno no pueden estar jugando con el tiempo mientras los reos sufren de distintas formas. La vida de los reos políticos no puede estar sujeta a los caprichos de los gobernantes, ni tampoco a la complacencia de 4 pulperos. ¿Verdad? Que se presentan ante el pueblo como grandes economistas y empresarios y no son más que negociantes que les interesa el dinero y que en otros países fueran office boy. En 1984, siendo un joven de 22 años, Urbina Lara fue sacado a balazos de la Embajada de Costa Rica y expulsado por el gobierno a la República de Colombia. Y esto lo digo con toda la autoridad moral. El 24 de diciembre de 1984, a mí me sacaron a balazos de la embajada costarricense en Managua, la seguridad del Estado, un 24 de diciembre. Y eso generó un conflicto internacional, ya que el gobierno costarricense reclamó el derecho de asilo y exigió que me devolvieran ante la autoridad costarricense, si no, no seguían participando en las negociaciones de paz centroamericana que la auspiciaba, lo promovía el grupo Contadora. ¿En algún momento fue consciente del papel que usted jugaba? ¿Que en un momento dado la paz en Centroamérica se vio afectada por el caso suyo? Sí, pero no fue por culpa mía, sino por el mismo gobierno de Nicaragua. ¿A dónde va a ir a vivir usted?
Voy a valorar la situación como se me presenta. Señor Urbina, ¿usted parece venir golpeado? ¿Fue maltratado por las autoridades? Sí, sí, en todo momento. ¿Qué tiene en el pie? Un deteriorada ya en mi pantorrilla, de para atrás, yo se la puedo mostrar. ¿Usted sabe que a usted lo sacaron de la embajada? Sí, correcto. Sí, me sacaron de la embajada. ¿Pero ellos decían que usted salió o lo cogieron afuera? Que usted salió a cumplir. ¿Usted salió de ahí? No. Que fue una trampa que le puso su novia. No. Mira, ha aparecido mi novia en los diarios nicaragüenses y no existe tal novia. ¿Su familia cómo está? Yo soy casado. ¿Su familia cómo está? Ella desconoce que yo estoy aquí en Colombia. Y me fueron a volar a Colombia con la camisa de otro preso político, con el pantalón de otro preso político y con los zapatos de otro preso político. ¿Usted fue herido de bala en ese, en esa...? Sí, me destrozaron mi pantorrilla y así estuve en el Chipote. Le agradezco estar con vida, en primer lugar a Dios, al Santo Papa, Juan Pablo II que se pronunció, al Ronald Reagan, a John Poindexter y a otros tanto más, a mi padre, ¿sabes? Que me defendió como un león, y como siempre, la Comisión Permanente de Derechos Humanos en este país. Supone Urbina Lara que la carta bajo la manga son los líderes políticos como Miguel Mora, Lucía Pineda, Medardo Mairena, Irlanda Jerez, entre muchos más, a los que le achacarán delitos comunes para que estos en el futuro no puedan optar a cargos de elección popular, o sea, los purgarán eternamente de la política. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. De Nicaragua pasamos a un acuerdo entre Bachelet y el presidente de México, López Obrador. Escuchemos. Capacitar a los miembros de la Guardia Nacional en derechos humanos. Uno de los principales objetivos del acuerdo firmado este martes entre el presidente Manuel López Obrador y la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet. Mi oficina no puede estar ausente de los esfuerzos para superar los desafíos de un país con más de 40.000 personas desaparecidas, según registros oficiales, en el que 9 mujeres son asesinadas al día y que ha alcanzado tasas de homicidios altas desde 1990 en los últimos años. El acuerdo que hoy firmamos demuestra el interés compartido por las partes en avanzar hacia un claro cambio de paradigma que coloque a los derechos humanos en el centro del accionar de la fuerza pública. Y es que la asesoría internacional llega en medio del rechazo de la sociedad civil hacia el nuevo órgano de seguridad del gobierno de AMLO para combatir la delincuencia. La creación de la Guardia Nacional, que fue aprobada por el Congreso en marzo, ha recibido críticas por la potencial militarización del país y las posibles violaciones de derechos humanos, ya que el cuerpo estará integrado por miembros de la Marina, la Policía Federal y el Ejército. Este último, acusado en varias ocasiones de tortura, secuestro, desaparición y ejecuciones arbitrarias. López Obrador reiteró que la Guardia Nacional surgió como una vía para detener la creciente delincuencia en el país y se comprometió a mantener una línea de respeto a las garantías individuales. De México y Bachelet, entonces vamos al primer reporte sobre el agujero negro que fue fotografiado por la NASA. Escuchemos este interesantísimo informe. La idea apareció en 1783 de las manos del inglés John Michael en el apogeo de la teoría de Newton de la gravitación. Desde entonces, diversos astrofísicos convinieron matemáticamente que existiría un cuerpo celeste con una masa enorme y un volumen absurdamente pequeño y denso, de la cual nada escaparía, ni siquiera la luz. Albert Einstein, con su relatividad, y el recién fallecido Stephen Hawking fueron algunos de los muchos científicos que contribuyeron a su manera a hacer posible esto. Hemos visto lo que creíamos que era imposible de ver. Hemos visto y capturado en imagen a un agujero negro. Aquí está. En esas cortas palabras reside la grandeza de esta hazaña. Los agujeros negros son imposibles de ver porque ni la luz escapa de ellos. Entonces, ¿qué es lo que vemos realmente? La forma de esa sombra es consistente, con precisión, con nuestros pronósticos basados en la teoría de relatividad de Einstein. La banda brillante en la parte inferior de la imagen nos dice que los materiales se mueven en los alrededores del agujero negro a velocidad de la luz. Explicado en unas líneas, lo iluminado en la foto es materia, residuos cósmicos y gases extremadamente calientes provenientes de las estrellas muertas que giran en torno al agujero negro a la velocidad de la luz antes de ser engullidos. Este espectro iluminado es un punto de no retorno llamado horizonte de sucesos, que marca el principio del fin para todo aquello que se acerca al agujero negro.
El gas sobrecalentado ilumina el anillo de luz, donde los fotones orbitan alrededor del agujero negro y el interior, que es un parche oscuro. El horizonte de eventos en sí evita que la luz se escape. Pero, ¿cómo fue posible todo esto? Pues usando una red de telescopios en todo el mundo, también denominados horizontes de sucesos, que trabajaron simultáneamente, convirtiendo nuestro planeta en una antena virtual gigante que fue capaz de atravesar la nube de polvo que rodea a los agujeros negros. Y el interrogante final, ¿qué viene ahora? Pues los siguientes pasos ahora serán definir la densidad exacta de la materia que hay en torno al agujero negro, comprender mejor su campo magnético y la manera en que gira la materia a su alrededor. La ciencia en avanzada. Vamos ahora a Palestina. Repudio allí contra Estados Unidos. Varias reacciones fueron emitidas por las diferentes facciones palestinas con sede en Siria en contra de la decisión de Estados Unidos de incluir al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán en su lista de organizaciones terroristas. La Secretaría de las Facciones Palestinas en Siria envió a través de Hispan TV un mensaje directo. Apoyamos a Irán ante estas medidas. Consideramos que Estados Unidos busca principalmente servir a los intereses de la ocupación israelí. Por consiguiente, reiteramos que todo el pueblo palestino en los territorios ocupados y en la diáspora está en la misma trinchera con Irán. Y estamos dispuestos a provocar una escalada para enfrentar esta nueva decisión de Trump. Los palestinos de Siria, quienes consideran a Irán como el verdadero partidario de su causa, estiman que la decisión de Trump es una declaración de guerra contra Irán y todos los países y fuerzas del eje de la resistencia en la región. La decisión de Trump contra el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán es una agresión sin precedentes contra Teherán y, por consiguiente, contra todo el eje de la resistencia. Todas las opciones están sobre la mesa para enfrentar esta escalada. La decisión es una muestra también de la furia de Washington y el régimen israelí por el rol exitoso de los Guardianes de la Revolución en la guerra contra el terrorismo y el apoyo a la causa palestina. Los ciudadanos palestinos dentro de los territorios ocupados y en la diáspora coinciden en que Donald Trump, desde su llegada a la presidencia, no ha escatimado ningún esfuerzo para favorecer y respaldar al régimen israelí a través de una serie de decisiones que apuntan a la causa palestina y a todos los países que apoyan la lucha del pueblo palestino, como Irán y Siria. Los medios palestinos estiman que esta escalada de la administración estadounidense es parte de sus preparativos para imponer el acuerdo del siglo y los otros planes imperialistas que solo sirven los intereses del régimen israelí. Cada día nos esforzamos por dar lo mejor de nosotros en CTV Radio, siempre en tu corazón. Mientras el mundo está inmerso en el caso de Venezuela, en el caso de Palestina e Israel, incluso en la elección que ganó Netanyahu, ese mismo mundo también se olvida del problema que tiene Haití. Haití ha quedado en un limbo total, en un limbo total. Y uno no entiende, uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué han dejado que esta gente se esté muriendo? Lo han abandonado a su suerte. Haití es como si no existiera en el planeta. Se habla de ayuda humanitaria a Venezuela. La situación de Haití también amerita una ayuda humanitaria. La situación de Haití no es para menos. Todo el mundo se ha olvidado de Haití. Y los políticos haitianos y los políticos dominicanos se han unido para convertirse en verdugos de la isla entera. Tanto Estados Unidos, Francia, Canadá, Alemania están llamados a resolver o a paliar en parte el problema que tiene el pueblo de Haití. Un pueblo donde las niñas se han prostituido por agua, por comida. Un pueblo donde se está comiendo galletas de lodo. Y el desamor es tan grande que a nadie le importa Haití. Que a nadie le interesa resolver el problema de Haití. Leonel Fernández, los Clinton, George Soros, el PLD, el gato Félix, las principales familias ricas de Haití,
se robaron todos los recursos que se lograron después del terremoto inducido a través del sistema HAARP. Pero a nadie le importa a Haití. Si se mueren o si viven, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa Haití? A nadie. Ni a Putin. Ni a Xi Jinping. Ni a Donald Trump. Ni a la Bachelet. Ni a la OEA. Ni a la ONU. A nadie le interesa Haití. Y yo me pregunto, ¿cuál es la razón? ¿Por qué dejarlo morir a su suerte? Gente como Bill Gates, que se ufanan de ser filántropos, ¿dónde se metieron en el caso de Haití? ¿Dónde se metieron? ¿Dónde están que no se ven? Haití clama por ayuda. Es un SOS en rojo. SOS, una llamada de auxilio urgente. Yo creo que si el mundo debe acabarse, debe comenzar a hundirse por Haití, porque qué malo que somos, sobre todo los latinoamericanos, que sabiendo que nuestros hermanos haitianos están en una situación calamitosa, no clamamos en unidad para que las potencias vayan en auxilio de este pueblo en miseria permanente y acorralado por ladrones que los rodearon y lo destruyeron. Adelante, David. Eso sé de justicia social para con ellos. Aquí los mafiosos dominicanos utilizan sus manos de obra en la construcción de grandes edificaciones, de carreteras, de edificaciones, y por qué no también de granjas y de la tierra, y utilizan a esos pobres haitianos con mínimo salario. Muchas veces hacen esos haitianos los trabajos a cambio de un pedazo de plátano o una tajada de aguacate. Lo esclavizan y lo mantiene en un estado tan miserable como en el propio llamado Estado haitiano. Esa es la realidad del pobre pueblo de Haití, que se muere lentamente, que se muere en la misma nariz de lo que es un poderoso y de lo que también tienen que ver con la situación que ellos padecen. Esa es la realidad. Sin embargo, quieren pintarnos aquí como que ellos, los haitianos, son una amenaza para la nacionalidad dominicana. ¿De qué nacionalidad dominicana ni de qué injerencia de la población haitiana se puede hablar frente a un problema tan grave como el hambre, como es la miseria, como es la vicisitud y el derecho a la vida que tienen esos seres humanos de esa parte de la isla? Lo que pasa es que la complicidad nacional e internacional es que mantiene en ese estado de cosas a toda la población haitiana. Y nosotros nos decimos y nosotros nos preguntamos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Padre nuestro, Padre del cielo, Padre celestial, podríamos permitir tanta desgracia y tanta iniquidad? Esa es la realidad. El pueblo haitiano no está en capacidad ni de pelear por su propio alimento, porque está tan débil que, como tú dices, lo que se mantiene es de galleta hecha de lodo y hecha de arena. No, sus aguas están contaminadas. No tiene una forestación. Han perdido su medio ambiente. Vive un estado de contaminación
generalizada. Es un pueblo de muertos sin vida. Es un pueblo prácticamente que va desapareciendo como consecuencia de esa hambre inducida, de esa miseria inducida y de ese problema existencial también inducido. Esa es la realidad. Por eso su planteamiento está en acorde con el gran sentimiento de lo que tenemos discernimiento para saber que la causa del hambre de Haití también forma parte de la complicidad de explotación de nosotros los dominicanos y también de la potencia que usaron y utilizaron a esta población. Adelante. Nada, llegamos al final del programa y así cerramos la semana. Buenos días, David Balcácer. Ok, Martín. Bien. Gracias a todos, buenos días, gracias a los últimos compañeros que dijeron presente, Jay Bautista, Luis Díaz, Isel Gómez, Ramiro Guzmán, Paula Delgado Martínez y Caridad Alfonso. Ya nos veremos el próximo lunes. Dios con todos. Hasta entonces. Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Boucher. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Millares. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, María Elena Arpizar, Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, Prensa Sindical Independiente de Cuba. Desde la ciudad de Tánic. Desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliacán, Guadalupe Apata. Desde Yurimagua. Desde Radio Onda Azul, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Cucubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Y... desde Moquegua, a través de Radio Estudio. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Desde Washington, D.C., escuchan la voz de América. Radio Canadá Internacional. Caracol Cali. Desde la sede de la ONU en Nueva York. Radio Francia Internacional. Radio Martí. El mundo al instante. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York.